Cuando en eso los guardias nos llevan a otro sitio que cuando llegamos era una especie de parque infantil, y entonces un guardia nos dijo: escojan una figura, y en una pared habían cuatro figuras, las cuales eran un círculo, un triángulo, una estrella y un paraguas. Entonces el guardia nos dijo: cada uno de ustedes deberán escoger una figura para el segundo juego. Entonces cada uno escogió una figura diferente, y yo escogí el paraguas porque me pareció la figura más difícil de hacer. Entonces, una vez de haber escogido una figura, entonces los guardias nos entregan unas cajas de metal, y cuando las abrimos estaban las figuras que habíamos escogido. A cada uno le tocó una figura diferente. Entonces la misma voz dijo: este juego se llama paneles, deben sacar la galleta con cuidado, y si se agrieta o se rompe serán eliminados. Que comience el juego. Entonces todo empezamos a intentar sacar la galleta. Solo teníamos 10 minutos para sacar la galleta, pero en eso se escucha un disparo. Cuando veo a quién le habían disparado, no lo podía creer, era Jengibre, a él le habían disparado y salí agraciado. Todos nos asustamos, pero algunos se pusieron nerviosos haciendo romper la galleta, haciendo que sean eliminados al instante, pero todos nos decidimos concentrarnos. Algunos ya lo habían logrado, entre ellos estaban mi equipo, el equipo de Po, el equipo del señor Lobo y también el equipo de Alexi, entre otros más, pero otros no y murieron. Entre ellos estaban Pinocho, los tres cerditos y otros más, y yo aún no lograba. Cuando en eso una gota de sudor cae hacia la galleta, en eso me di cuenta que el agua derrite el azúcar, y entonces empecé a lamer la galleta, y otro me imitaron y hicieron lo mismo. Y después de hacer eso logré sacar la galleta. Entonces se la mostré al guardia y sí aceptó como lo hice, y me llevó nuevamente a la habitación, y cuando llegué todos se alegraron al verme. Alex me dijo: qué bueno que sobreviviste, y yo le dije: claro que sí. Y en eso los guardias nos dijeron: felicidades por pasar el segundo juego, y aquí aumentarán más dinero. Entonces la alcancía se llenó más de dinero. Entonces un guardia nos dijo: ahora les daremos de comer, y en eso los guardias nos trajeron comida y cada uno agarró la comida y empezamos a comer. Cuando terminamos de comer nos fuimos a dormir y los guardias apagaron las luces y todos nos dormimos. Estaba dormido hasta que alguien me mueve y me dijo: Shrek, despiértate. Yo me desperté y era Burro y el señor Tiburón. Entonces yo les dije: ¿qué pasa? Y el señor Tiburón me dijo: es porque mataron a algunos de tus amigos, el cual era un lobo. Yo no lo podía creer, habían matado al lobo feroz. Entonces suena una alarma. Entonces vimos a varias personas estando en una pelea y veo como Gato y Kitty pelean con sus espadas contra algunas personas que usaban botellas de vidrio para defenderse, mientras que Perrito estaba escondido debajo de la cama. Entonces nosotros agarramos unos bates para defendernos. La pelea duró como 2 minutos y después los guardias entraron con las armas apuntándonos a todos. Entonces nosotros soltamos nuestras armas y levantamos las manos. Entonces los guardias se llevaron a los muertos. Entonces todos usamos las piezas de la cama para hacer una barricada por si había otra pelea. Cuando nos despertamos todos nos dijimos buenos días, y entonces entran los guardias y nos dijeron que el tercer juego ya va a comenzar. Entonces nosotros nos preparamos y entonces los guardias nos llevaron a un sitio blanco y nos dijeron que teníamos que hacer equipo. Entonces como nosotros ya éramos tantos hicimos equipo y otros también hicieron equipo con nosotros, y entonces los guardias nos llevan a otro
otro sitio y cuando llegamos habían dos plataformas. Entonces la misma voz dijo: este juego se llama Tira y Afloja, deben tirar al equipo contrario del otro lado para ganar. Entonces nos tocaba primero a nosotros y a otro equipo enfrentarnos. Todos agarramos la cuerda y entonces el juego comenzó. Al principio llevamos la delantera, pero unos dragones, los cuales eran uno negro y el otro blanco, ayudaron al otro equipo a ganar ventaja. Ahora nosotros estábamos en desventaja y estábamos a punto de caernos, pero Tigresa dijo: ya sé, tengo una idea. Demos tres pasos hacia adelante para poder hacer caer al equipo y así darnos ventaja. Y Mono le dijo: buena idea. Entonces todos dimos tres pasos hacia adelante y el otro equipo al cayó al suelo. Nosotros aprovechamos para tirar con nuestra fuerza al máximo y entonces el otro equipo cayó de la plataforma y cayeron hacia su muerte. Y nosotros habíamos ganado y ya íbamos tres juegos completados y tres más por completar. Y entonces volvimos a la habitación. Habían llegado otras personas, las cuales le ganaron al equipo del lado derecho, y entonces los guardias nos dijeron: felicidades por completar el tercer juego y el dinero va a aumentar. Y vimos arriba y la alcancía se llenó más de dinero, ya estaba casi cerca de llenarse. Entonces nos faltaba completar los tres juegos que quedaban restantes y entonces los guardias nos dijeron que el cuarto juego ya va a comenzar. Los guardias llegaron y nos llevaron al cuarto juego, el cual era un juego de canicas donde debíamos que saber algo de matemáticas o algo así. Entonces todos tuvimos que escoger a un compañero. Entonces yo escogí a uno y ese era Arturo. Y entonces los guardias nos llevan a otro sitio y cuando llegamos era un sitio con casetas, y entonces nos dieron bolsas con canicas. Entonces yo y Arturo nos miramos a los ojos porque en este juego solo había que sobrevivir uno. Entonces empezamos a jugar, yo digo par y ganó la primera ronda, y en la segunda ronda digo impar pero pierdo y Arturo gana, y en la última ronda y Arturo, al ver que solo le quedaba una canica, él decide rendirse y darme la victoria. Y luego me dijo: gracias Rek por ser amigos por siempre, pero aquí yo he llegado. Entonces él llamó a unos de los guardias. Entonces yo les muestro la bolsa con canicas y entonces yo me llevo la victoria y luego me voy de ahí, y luego solo escucho cómo matan a Arturo. Yo en eso me puse triste, pero salí de ahí victorioso y regresé a la habitación. Habían llegado mi equipo y entonces los guardias nos dijeron: felicidades por completar el cuarto juego. Y entonces la alcancía se llena más de dinero, ya faltaba poco para que se llenara por completo. Y entonces los guardias nos dijeron que el quinto juego va a comenzar en 15 minutos. Y entonces nosotros esperamos que comenzara el quinto juego.